Bien, ya de regreso en el programa, estamos con otro invitado. En esta ocasión estamos con una persona que tiene que ver con el mundo árabe, por lo menos el mundo árabe que está presente en nuestra región, en nuestro país. Estamos con don George El Alam, presidente del Centro Cultural Mundo Árabe. ¿Cómo estás, George? Hola, Karim. ¿Cómo están? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. El otro día, George, estuvimos ahí conversando cuando trajiste al embajador de Palestina en nuestro país y lo trajiste a nuestra región. ¿De qué se trata exactamente visitas de este tipo de personas aquí a Iquique? Fue una visita express de nuestro embajador de 24 horas para poder reorganizar a nuestra comunidad árabe y la Palestina particularmente. Hay muchas acciones que tenemos que seguir, conmemorar fechas, el tema cultural que es importante para poder a la descendencia inculcar nuestra cultura. Y el embajador es preocupado de eso, él ha tenido una gestión en ese sentido bastante buena y va mucho a regiones. Y la idea era, hace ya un año que no venía, y era necesario refrescar esa comunicación con nuestro embajador. ¿Cómo sientes que es la llegada al mundo árabe de la región de este tipo de personeros? ¿Sientes que la comunidad árabe se une realmente frente a esto, escucha, avanza en diálogos, en situaciones que buscan algunas soluciones? ¿Lo ves así? Sí, la verdad nos falta, nos gustaría que todos participaran. La otra vez comentaba, me preguntaban cuántas familias habían, aproximadamente hay entre 40 y 50 familias de origen palestino específicamente, árabes muchas más, libanesas, sirias, pero palestinas hay muchas más y nos gustaría que participaran, por eso tratamos de crear y generar actividades para que ellos se interesen y vengan ellos, sus hijos y sus nietos a poder empaparse un poquito de la cultura. La llegada del embajador, claro, es un impulso para esto, porque la gente también quiere conocerlo, quiere hacer algunas preguntas, le da más realce a nuestras actividades, por lo tanto es la voz oficial de nuestra comunidad en Chile también. Y nuestro nexo con Palestina directamente. Entonces, también la idea de que venga es poder conectarnos y que la gente se acerque. Como te digo, siempre queremos que sean más los que participen, pero hay excusas por tiempo. Eso, ¿por qué crees que de repente hay algún recelo quizás por mostrar o por participar? Porque supongo que también hay, no sé, cómo van a ser tomados desde fuera, ¿no? La gente que los ve con todo lo que está ocurriendo. De repente son no sé si son discriminados o son mal mirados, son apuntados a veces. De repente se relaciona a todo el mundo del Medio Oriente con los atentados, con los terroristas. Existe esa idea. Claro, existe eso, ¿no? Hay un estigma, claro. Eso. Sí, hay un estigma y claro, hay mucho de eso también. Yo siempre lo digo, estamos acostumbrados a pensar y nos han inculcado de que Medio Oriente son solo malas noticias. Por lo tanto, la gente quiere, a veces, con sus problemas que tiene, no meterse más problemas en la cabeza. Y la causa palestina sí es un problema. Uh-huh. El problema palestino que ya lleva 62 años aún no tiene solución. Claro que la gente a veces es reticente a participar e involucrarse, o a lo mejor mostrarse públicamente, pero la verdad es que más que eso yo creo que es desconocimiento. Es el no inculcar padre a hijo de generación en generación. A veces tienen el nombre, el apellido y el segundo apellido, son familias completas palestinas 100%, pero ni siquiera saben de dónde vienen, cuál es la ciudad donde nacieron originalmente, sus abuelos, sus bisabuelos. Pero tengo la idea de que, o por lo menos las familias que participan, yo conozco a Maher, que es tu primo, me dijiste, que igual la gente que participa y todo, tiene bien arraigadas las raíces y las tradiciones de su pueblo, ¿no? Sí, ese es el trabajo que tienen que haber hecho nuestros padres y abuelos, de inculcar. Partiendo por el tema del nombre, de la música, la religión. A ver, nosotros, la gran mayoría de los árabes que estamos en Chile y los descendientes de árabes somos cristianos, ortodoxos o maronitas en el caso de los libaneses, o católicos, también hay un grupo de musulmanes. Pero no tiene que ver tampoco con mezclar las religiones. Las religiones son de cada uno. Exactamente. Hay mucha gente que te dice inmediatamente, ah, tú eres de familia libanesa, tú eres de familia palestina, eres musulmán.
O sea, de inmediato... Igual terrorista. Claro, claro. A la entonces, gente le cuesta un poco entender que eres católico, que una cosa mucho más chilena, digamos. Mi padre nació en Betyala, a 2 kilómetros del lugar exacto donde nació Jesús. No le queda otra que ser cristiano. Claro. son 2-3 pueblos cristianos completos en Palestina, donde la gran mayoría son los migrantes que están en Chile, digamos, nuestros abuelos. Y, y no tiene que ver algo con religión, pero sí el acercarlos, no sé, hay gente que prefiere estar en otros clubes sociales, en otras agrupaciones, y es las circunstancias de la vida también de cada uno, de cómo nos relacionamos. Y ese es el trabajo de los liderazgos también, de poder acercar a la gente, traer cosas que los atraigan. Nosotros en el Centro Cultural tenemos para todos los gustos, tenemos el Deportivo Palestino también dentro de, que lo reactivamos este año. Cuéntanos un poquito sobre cómo funciona. Nosotros partimos el año 2000 aproximadamente, reactivando a la comunidad. La comunidad árabe en Iquique partió en los años 60, 70. Claro. En los 80 hubo un centro árabe bien, bien numeroso. Me acuerdo que en Calle Serrano. Claro, ahí donde está la notaría Araya. Claro. Después nos movimos al Hotel Belén en Calle Tarapacá y así por diferentes lugares. No hemos tenido tampoco la capacidad de poder construir algo o tener un centro, que eso es una falencia porque en la mayoría de los lugares de Chile sí existen. Tienen sus casas. Ahora, nosotros en el Centro Cultural, como te decía, para poder satisfacer los gustos de todos y acercar a la gente, tenemos, si les gusta el deporte, el Deportivo Palestino. Ya. Como te decía, lo reactivamos ahora, parte de la escuela de fútbol y tenemos un equipo adulto. Tenemos el conjunto folclórico de Dabki Danzas Árabes, ¿ya? Ya. Que también es súper reconocido, hemos recorrido todo Chile, hace poquito nos presentamos en el Club Palestino en Santiago, ahora a fin de mes nos vamos a Bolivia, un encuentro de la Convención de la Familia Árabe Boliviana, vamos como invitados. Después tenemos un conjunto folclórico, un semillero con niñitos, tenemos a la Juventud por Palestina, que se preocupan más de la causa palestina en universidades, en colegios. Oye, George, ese sector que estamos viendo ahí es donde está el monolito. Ah, sí, ahí está el monolito un poquito atrás. Ahí está el monolito. Eso específicamente es algo que queremos levantar. Mira, nosotros, la municipalidad nos entregó ese monolito, ese sector para instalar el monolito del Día de la Tierra Palestina, que se conmemora cada 30 de marzo. Uh-huh. Y con el tiempo nosotros alcanzamos a conmemorar 3-4 años ahí plantando un olivo y lamentablemente de un año a otro arrancaron la placa. ¿Se supo quién? No. ¿O sea, delincuencia común? Sí, yo creo que sí, vandalismo. Claro. Sí, se empezó a deteriorar y la arrancaron de un día para otro. Y después, con eso, mientras estaba la placa, estaba impecable. Claro. Teníamos unas barreras de protección, porque ahí se suben los vehículos arriba para estacionarse. Las barreras desaparecieron. Desaparecieron las bancas, teníamos 2 bancas, teníamos un basurero, lo habíamos para poder sentarse ahí y poder estar ahí un momento agradable. Y desapareció todo en un año. Entonces el embajador cuando vino, le mostramos esto y nos dijo no, hoy día vamos, nosotros ya habíamos conmemorado el Día de la Tierra una semana antes y él dijo no, vamos a comprar un olivo, plantamos un olivo y levantamos esto, porque el monolito no puede morir. Así que eso es lo que ustedes están viendo ahí en las imágenes. Llegamos otra vez con un olivo que es el árbol nacional de Palestina. Y bueno, nos comprometimos, los que fuimos a esa improvisada conmemoración del Día de la Tierra, unos pocos, nos comprometimos a un plazo de aquí a 30 días pintarlo, decorarlo, conseguir la nueva placa y tratar de implementarlo como lo teníamos antes. Esa inauguración, recuerdo cuando fui con la embajadora anterior de Palestina, ¿recuerdas? Eso no tiene tanto tiempo, o sea, no es 10 años. No, son 5 o 6 años, no más que eso. Sí, fíjate cómo se destruyó, cómo lo deterioraron. Ahora, había un tema de una plaza. Sí. Apareció en varios medios. Cuéntame un poco de eso, hacer una plaza palestina. Sí, el embajador y las comunidades palestinas en Chile queremos que en cada ciudad donde hayan habido palestinos o donde hay palestinos que hayan, digamos, echado raíces en esas ciudades, tengan una plaza ya. Para
para homenajear a los que llegaron también y para poder recordar también a nuestros mártires o cuando hacemos actividades de tipo conmemorativo. La plaza se llamaría Yasser Arafat, que es nuestro líder natural, ya Premio Nobel de la Paz. Arafat fue asesinado el año 2004 y también es una forma de poder recordarlo y homenajearlo. Él llevó la causa palestina al mundo. La plaza, en este momento, no tenemos un lugar fijo. Estamos en negociaciones y conversando con algunos concejales. Tenemos un par de lugares vistos, pero no quiero decir cuál todavía para no entorpecer, porque tú sabes que puede salir uno por aquí y por allá. Claro. Tenemos también el apoyo de la embajada, de la comunidad árabe a nivel nacional. Yo presido FEARAP, que es la Federación Árabe de Chile también. Espero que seguir un segundo periodo. Este fin de mayo hay elecciones. Ya después de 3 años de mandato hay elecciones nuevamente. Así que vamos a ver si seguimos al mando de esta federación y obtener recursos de la comunidad local, nacional y obviamente el apoyo municipal, que es muy importante. Y el apoyo también de las personas. Sí, claro. Que cuiden estos lugares, ¿no? Exactamente. La idea es que sea un lugar más amplio. El monolito está en un bandejón. No es un lugar para llevar niños porque es algo peligroso, pero sí una plaza con, a lo mejor con una fuente de agua, un minarete, unas sillas para descansar, algo más agradable que contribuya también a la comunidad, si de eso se trata. Okay. George, tenemos ya que terminar la entrevista, ha sido un gusto estar contigo, ojalá que todo salga muy muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, cuando tengamos más noticias vamos a venir a contarles aquí primero. Perfecto, vamos a estar acá esperando. Gracias, George, por venir. George El Alam, entonces, presidente del Centro Cultural Mundo Árabe, con nosotros conversando respecto a lo que sucede con esta colonia de personas que está dentro de la sociedad iquiqueña y chilena. Sí. Nos vamos a un corte. Nos vamos al corte, pues hacemos una pausa y ya regresamos con más Iquique al Día. Doobly-bop-bop-dee-doo-wah. 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 Doobly-bop-bop-dee-doo-wah.